jornada cultural en repudio a la candidatura de Ibarra, que nuevamente se está postulando bajo el ala del Frente para la Victoria, digamos, no como parte del partido, de la presidenta, sino con otro partido, pero digamos bajo su amparo. Y bueno, entendemos que él es el mayor responsable político de lo que pasó acá en Cromañón. Ni siquiera fue citado a declarar y encima ahora tiene la caradurez de seguirse postulando, digamos, para gobernar nuevamente. Entonces queremos hacer esto para que no le salga tan barata, digamos. Nosotros venimos a repudiar esto. Venimos a repudiar no solo que Ibarra sea candidato, sino que además que, digamos, los candidatos que se están presentando repiten la lógica Cromañón en todo aspecto que signifique, digamos, el esparcimiento, que signifique, digamos, los colegios en las situaciones edilicias que se encuentran, los hospitales en la situación que se encuentran. Creímos en el juicio, digamos, nunca lo apoyamos y así apoyamos toda la lucha que viene llevando a los padres y todas las apelaciones que han hecho y todo, pero no creemos en el juicio porque entendemos que la justicia nunca nos iba a defender a nosotros, nunca iba a estar de nuestro lado, como siempre la justicia está para los poderosos o los políticos o qué sé yo. Y de hecho así fue porque bajaron la carátula de Chaván, los funcionarios que entraron tienen penas de 2 años o menos que son excarcelables, quedó un montón de gente afuera, Ibarra quedó fuera. Son jueces que son investigados por, entre las distintas causas, querer vender el juicio de Mariano Ferreira, son tipos ligados al Opus Dei, como por ejemplo Rigui. Son tipos que están investigados por casos de corrupción en el tema de las escuchas telefónicas de Fino Palacio. O sea, los tipos que están hoy en el juicio de Cromañón representando lo que vendría a ser la justicia son tipos que están investigados, entre otras cosas, por un montón de causas anteriores. La justicia no puede dar un veredicto justo realmente sobre este caso particular porque lo que estaría haciendo es desnudando que justamente, sistemáticamente, el Estado funciona así. Santuario, qué sé yo, más que no es una cuestión tan sentimental como le pasa quizás a los familiares o a algunos sobrevivientes también, pero a mí, por ejemplo, lo siento como un piquete constante, es decir, de que bueno, acá pasó Cromañón, no queremos que pase nunca más Cromañón. La gente se va olvidando de estas circunstancias en las cuales nosotros sufrimos porque lógicamente esta bola de nieve se sigue repitiendo y no termina, entonces como que la gente se va acostumbrando. Nosotros venimos a hacer lo que tratamos de mantener, digamos, viva esa memoria. Cromañón no es solamente un boliche que se prende fuego, Cromañón también son los trenes que cuando tienen, digamos, cuando hay accidentes, hay toda una relación político-empresarial que es igual a lo que sucedió en Cromañón, también es cuando los colegios en los secundarios, tanto de capital como de provincia, se caen los techos o no hay estufas o
Cromañón, o sea, cuando los hospitales hacinados, eso también es Cromañón, Argentina es República de Cromañón. Entonces nosotros estamos diciendo justicia por los pibes y justicia, digamos, para que no suceda más República de Cromañón.